This is completely new transport technology. No one, maybe you can find something that looks like in the net, like in sense of cartoons, some 3D films and other things. But nobody has hardware. We are doing a lot of tests. Actually, this test and certification center, it's in the final stage of construction. We are proud of that we have passed initial stage. So there is no option, there is no way to retreat. We will go ahead and we will build Skyway Transport in Sharjah. And this is what one of the SkyPods looks like inside. Right now, it's not very VIP the way you get in. But once you are inside, you get the full
VIP experience. Leather seats, a beautiful upholstered Skypod. At the moment, it can't travel more than 10 to 15 meters out on the track because they're testing the stress. However, they assure me by the end of March, people will be traveling the full length of the test track. Добрый вечер всем. Bienvenido a nuestra presentación de tecnología. Y yo soy Natalia Ivanova. Voy a dar la presentación de tecnología Skyway. Hoy tengo un poco mal el internet y no hay manera de que se cargan las diapositivas. Vale, ya podemos empezar. Me llamo Natalia Ivanova. Por mis estudios soy profesora de lengua y literatura rusa. Trabajé en el colegio antes de emigrar a España y a partir de 2001 vivo en España. Trabajé en diferentes sectores y desde 2020 soy inversora en Skyway. Soy inversora en Skyway y como el Mirápolis ha cambiado un poco el diseño, estoy un poco perdida, pero ahora ya lo veo claro, como tengo que mostrar las diapositivas. Y empezamos. Esta es la imagen de 2014. Un pintor de ciencia ficción dibujó un mundo de futuro como veía cómo sería en 200 años. Y además, con bastante precisión, dibujó este colapso en la Tierra, con transporte. Pero se equivocó solo en 100 años, porque esta situación ya tenemos en nuestras carreteras. Es difícil salir a las carreteras y sobre todo en las ciudades grandes, en municipios grandes, porque podemos pillar unas caravanas enormes. Esta situación en las carreteras es muy triste. El mismo problema tenemos en los puertos, en las zonas portuarias. Entre los puertos no hay problema de transportar la carga. Hay problema cómo transportar la carga por la tierra. Y actualmente tenemos dos problemas con transporte moderno que podemos asignar sobrecarga de rutas de transporte y el segundo problema, falta de seguridad. Al construir las carreteras, el ser humano invade la naturaleza y la naturaleza vive su vida y se resiste a los hombres.
podemos ver en esta diapositiva cómo en los países nórdicos están luchando 3-4 meses al año con la nieve. En los países del sur están luchando con arena continuamente y por inundación pueden romperse los puentes. Puentes, perdona. Aquí en esta foto nos demuestra cómo el hombre destruye la naturaleza, olvidando, destruye la naturaleza de la tierra, olvidando que la tierra es su hogar. Esta imagen del pasado nos demuestra cómo dañino e ineficaz era el transporte. El combustible de los coches modernos pueden ser venenos para la naturaleza. Y el tercer problema de transporte moderno es contaminación ambiental. La conversión de los vehículos modernos a la electricidad no va a resolver el problema, porque actualmente para fabricar la electricidad utilizamos carbón, gas, petróleo y energía nuclear. Y sabemos que los motores contaminan muchísimo, muchísimo combustible. El cuarto problema de transporte moderno actual es alto consumo de energía. En diferentes años, de diferentes maneras, las personas trataron de elevar el transporte al segundo nivel y estaban construyendo unas carreteras masivas y requería mucho gasto de material. El siglo pasado, en la ciudad Wuppertal, en Alemania, construyeron esta vía y podéis ver cómo son los soportes masivos, están aguantando este transporte, esta vía. Y era enorme gasto de material, por eso no hay más carreteras, no hay más vías construidas como esta. Este transporte todavía funciona. Este modelo está construido en China y la única diferencia que tiene, que lleva las ruedas en la parte superior, pero no es la solución para transporte, para resolver los problemas de transporte moderno. Aquí podemos ver funicular y tranvía. Estos coches no pueden ser transporte independiente porque están arrastrados por los cables y no tienen su propio motor de tracción. En la cita de Anatoly Yunitsky, el constructor general de Skyway, dice que estamos creando una industria de transporte y una infraestructura que no es inferior en potencial a las de la aviación, ferrocarril y carreteras. Esta imagen, estas fotos son de transporte Skyway. ¿Os acordáis que al principio la imagen de un pintor de ciencia ficción? Hemos visto coches que iban por las vías
y por las vías elevadas en segundo nivel. Y ahora, este transporte ya existe, no es una imaginación de un pintor. Este transporte está construido, estas vías están construidas en un ecotecnoparque en Bielorrusia del Este. Y tiene nombre, este transporte es de tecnología Skyway de hilos tensados y ocupa segundo nivel. Y con otras palabras podemos decir que es camino celeste. La gente ha usado hilos tensados para diferentes cosas hace muchos años. El transporte Skyway funciona del mismo principio. Esta foto de foto real de Ecotecnoparque de pruebas y certificaciones en Bielorrusia, a donde cada año vienen gente interesada, vienen inversores, vienen futuros clientes para probar este transporte. Actualmente están construidas 5 vías para diferente tipo de transporte, transporte de pasajeros. Y en esta foto vemos una estación y 2 tipos de material rodante. De arriba es en esta vía rígida, es un transporte, un modelo de transporte de Skyway de alta velocidad, y de abajo es un unibus. ¿Quién crea Skyway? El creador de Skyway es Anatoly Eduardovich Yunitsky. Él lleva más de 40 años desarrollando este proyecto. Es el líder de 2 proyectos de la ONU y recibió 2 subvenciones por ellos. Era el primer apoyo internacional de esta tecnología. Aquí en la foto vemos cómo por los pasos elevados sube un camión. Eran las primeras pruebas de estas vías en un ecotecnoparque cerca de Moscú, en un pueblo, Ozore. Y en esta foto, en otra foto, podemos ver otro proyecto de Anatoly Yunitsky. Es un proyecto de futuro, industrialización del espacio cercano, utilizando un vehículo común planetario. Y otra foto de otro proyecto, ciudad lineal, basado al transporte, al sistema de transporte de Skyway. Hemos nombrado 4 problemas de transporte moderno: es sobrecarga de rutas de transporte, falta de seguridad, contaminación ambiental y alto consumo de energía. Para resolver todos estos problemas, Anatoly Yunitsky ofrece su transporte, su sistema de transporte, sus diferentes modelos de material rodante. Muy importante decir y señalar el cuerpo aerodinámico que ofrece transporte de Skyway. Entonces, gracias a cuerpo aerodinámico, el transporte Skyway puede llegar hasta la velocidad 500 kilómetros por hora. Gracias al cuerpo aerodinámico existe rígidas planas.
En esta imagen hay dos tipos de material rodante y, como he dicho antes, el cuerpo rodante para transporte de alta velocidad tiene el cuerpo aerodinámico totalmente y puede llegar hasta esta velocidad. Y otro tipo de material rodante ya no puede llegar a la velocidad de 500 kilómetros por hora, pero puede llegar hasta la velocidad de 100 kilómetros por hora. La gente está preguntando muchas veces si este transporte es seguro y no se caerá desde el segundo nivel. No, no se caerá gracias al sistema de descarrilamiento. En este diagrama podemos ver motor rueda y un sistema de descarrilamiento. Gracias a este sistema no se caerá ningún material rodante desde las vías, desde el segundo nivel. Al construir las carreteras para diferente tipo de transporte, hay que mover mucha tierra, hay que explotar las rocas. Esto no hace falta hacer con transporte de Skyway. ¿Por qué? Para construir transporte de Skyway tenemos que poner soportes y tirar los cables. Por eso no tenemos que hacer todo este trabajo, y mover la tierra y explotar las rocas. Aquí en la siguiente diapositiva, tenemos características comparativas con otro tipo de transporte. El transporte Skyway está señalado con color verde en este gráfico. Hablamos de gastos capitales. Gastos capitales, al comparar con otro tipo de transporte, de metro, de las carreteras, de tren, el transporte de Skyway tiene mucho menos gastos capitales. A la comparación, puedo decir que construir un kilómetro del metro costará 100 millones de dólares y una vía de transporte de Skyway, transporte de pasajeros, puede costar de 1 a 3 millones de dólares. ¿Ves la diferencia? Es obvio que es mucho más económico construir las vías de transporte de Skyway. Luego, hablamos de gastos de explotación. Gastos de explotación serán mucho menos que para otro tipo de transporte. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de luchar con la nieve. No hay necesidad de luchar con la arena. No hay necesidad de reparar el asfalto. Y gastos de explotación serán mucho menor. Consumo de energía. Consumo de energía es mucho menos gracias a la resistencia aerodinámica. Capacidad puede ser igual como el metro. Ya sabemos que el metro, por metro pasa muchísima gente al día y transporte de Skyway puede llevar una grande cantidad de pasajeros, incluso más que el metro. Polución medioambiental. Como
Gracias al cuerpo aerodinámico y gracias al combustible, electricidad, combustible ecológico, metano, gas, hidrógeno o energía nuclear, podemos reducir la contaminación de medio ambiente con transporte de Skyway. Y ya podemos ver aquí que al comparar de transporte en las carreteras, la contaminación es altísima al comparar el transporte de Skyway. Accidentes de tráfico. Accidentes de tráfico, está claro que como el transporte de Skyway ocupa el segundo nivel y ahí no andamos las personas, y aquí, ahí podemos evitar los choques gracias al sistema de control inteligente, y además que no existirá el factor humano porque transporte de Skyway irá sin piloto. Pues con esta comparación es obvio que transporte de Skyway puede resolver muchísimos problemas, puede ser más económico, más ecológico e incluso más rápido que con otro tipo de transporte. Actualmente, el sistema de transporte Skyway ofrece diferentes modelos para transporte de pasajeros. Hay transporte como Univint aquí. Este transporte se puede utilizar en las partes, en las zonas turísticas y construir en las zonas muy complicadas, por ejemplo, montañosas. Hay Unibike, es un transporte de pasajeros de dos asientos. Pueden ir una pareja. Nadie tiene que conducir y puede llegar a su destino descansados, sin cansar y sin correr y sin tener miedo de un accidente en las carreteras. Podemos disfrutar en el viaje. Como a mí no me gusta conducir, yo prefiero utilizar transporte de Skyway más pronto posible. Y aquí vemos otros tipos de transporte que pueden juntar dos, tres vagones y llevar más personas, más cantidad de gente. Y transporte de alta velocidad. Además de transporte de pasajeros, el sistema de transporte de Skyway ofrece transporte de carga, transporte de containers marítimos, transporte de diferentes cargas líquido, sólido, y sus vías para este tipo de transporte. En esta imagen vemos el transporte de carga. Sabiendo cómo son las carreteras ahora, cómo está la situación en las carreteras, se juntan muchos camiones y a veces es muy difícil moverse por autovías, autopistas. Y al construir estas vías y subir el transporte de carga al segundo nivel, podemos resolver este problema y podemos quitar esta contaminación en las carreteras. Y para el transporte de carga en los puertos también hay esta solución. Actualmente este tipo de material, actualmente este sistema de transporte está reconocida en muchos países y está sacando las certificaciones muy importantes para luego construir este sistema de transporte en diferentes países. Actualmente tenemos
58 patentes, diplomas, patentes, certificados de diferentes países. Está claro que todo este trabajo no puede hacer solo una persona. Actualmente, en Skyway, en este proyecto están trabajando más de 1,000 empleados. Este edificio es nuevo, lo construyeron el año pasado y muchos departamentos que estaban antes separados estaban trabajando en diferentes edificios, ahora están todos en un edificio tan grande y tan bonito y tan cómodo para trabajar. Además de este edificio, tienen otros naves donde están trabajando para fabricar para hacer pruebas, investigaciones, y ahí están trabajando trabajando especialistas de alta calidad, los de diferentes profesiones, y actualmente existe ya un polígono con las vías construidas, con su infraestructura. Podés imaginar que aquí en 2014 no había nada construido. Era un antiguo polígono de tanques donde ofrecieron a empezar a construir este ecotecnoparque de pruebas y certificaciones e investigaciones. En esta imagen vemos otra vez ecotecnoparque en Bielorrusia con diferentes tipos de material rodante. ¿Qué estilo más bonito? Estilo de Skyway, Camino Celeste. Anatoly Yunitsky inventó este estilo, este transporte en años 70 del siglo pasado y ahora es la realidad. Han pasado casi 40 años y este transporte está a punto a salir al mercado mundial. Además de este ecotecnoparque, tenemos el segundo ecotecnoparque ya en Emiratos Árabes, en Dubái, Sharjah, Emiratos Sharjah, donde ya empezaron a construir ecotecnoparque. Y aquí, en esta diapositiva, vemos cómo serán infraestructura, la estación, las vías y la casa ecológica que está construida ya, la casa ecológica de madera. Os quiero decir que en Emiratos Árabes está prohibido construir casas de madera, pero para Anatoly Yunitsky le dieron el permiso construir esta casa. Y esta imagen es buenísima porque estas casas ecológicas, ecológicas pueden ser perfectas para vivir los humanos con material de naturaleza, casas de madera ecológicas. De casas ecológicas se puede hablar muchísimo. Lo que ofrece Anatoly Yunitsky, vivir nosotros en estas casas, incluso tener un pequeño jardín, un pequeño huerto y disfrutar nuestra vivienda, porque la casa de madera, yo creo que mucha gente sueña vivir en una casa construida con todo el material ecológico. Y
Otro proyecto de Anatoly Yunitsky es ciudades, ciudad lineal. Es una, un nombre nuevo en arquitectura. Estas, estas ciudades lineales van a construir en futuro a la base de transporte del sistema de Skyway. Van a sacar toda, todo el transporte al segundo nivel. Aquí vemos unas torres que pueden servir como enclajes y como estaciones. Y estos edificios pueden servir como las oficinas, será muy cómodo llegar a su oficina, tener la estación en el mismo edificio y abajo tendremos toda la tierra para vida de los humanos, animales y toda la naturaleza de la tierra. Al resumir la presentación de hoy, quiero decir que el sistema de transporte de Skyway, este sistema es innovadora y no tiene análogos en el mundo. Este sistema es innovativo sobre el suelo, de alta velocidad, seguro, eficiente, fácil de integración y ecológicamente muy amigable. Resumiendo, quiero decir que al enterarme sobre este proyecto, yo dije, wow, existen estas cosas, existe gente que quieren ayudar a salvar nuestro planeta y yo quiero participar, yo quiero estar aquí, dentro de este proyecto. Quiero ser partícipe en esto. Ahora hablaremos de las novedades que tenemos ahora con nuestro proyecto. Todas las novedades, las últimas novedades, vienen de Emiratos Árabes, de Sharjah, de Ecotecnoparque, de ahí. Y actualmente es muy importante decir que podemos ver cómo nuestro proyecto está avanzando con los pasos agigantados. Finalizó la primera etapa de desarrollo, un nuevo sistema de transporte. No es solo la construcción de 400 metros de una vía de prueba, sino también la construcción de dos estaciones. Una de ellas es una plataforma y otra es como un edificio de la estación, que es la unidad del complejo de sistema, cuya finalidad es proporcionar la seguridad y control de todo el sistema técnico. Y hablando de la casa ecológica, ya finalizó la construcción de primera casa ecológica de madera en Sharjah. Es una casa demostración de cómo pueden ser las casas de las ciudades lineales, de lo que acabo de hablar, de tecnología de ingeniero de Anatoly Eduardovich Yunitsky. También ya tenemos cosas nuevas sobre el transporte para vía de carga, la construcción continua y ahora en la vía de una longitud de 2.000 metros instalarán los raíles. Esta ruta se utilizará para transporte de los contenedores marítimos y a su vez para transporte a los pasajeros. Según comenta de Oleg
Zaretskiy, director general de Skyway Green Tech, en Emiratos Árabes. En marzo ya podrán abordar los primeros pasajeros en los vehículos Unibus. Desde mayo se planificará empezar a explotar la ruta de la vía de 2.000 metros. Y el primer proyecto específico que van a realizar es el proyecto de la ruta de Skyway en Corfacán. Desde Sharjah, aquí en este mapa, vemos la ruta que van a construir desde Sharjah al puerto. Empezó la proyección de la vía de carga, una longitud de 130 kilómetros desde Sharjah hasta el puerto Corfacán. Estas son buenísimas noticias que me gustaría compartir hoy con todos los que estaban en la presentación. Por hoy voy a terminar. Hasta el próximo webinario. Muchas gracias a todos los que estaban hoy en la presentación. Ana, Corina, José y Verónica. Me despido hoy, pero no me despido para lejos. Me despido para pronto. ¡Hasta luego!